Queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero mostrarles cómo reproducir esta preciosa suculenta que es una Haworthia retusa. La verdad es que es una suculenta fácil de reproducir. Se puede reproducir por retoños, así como este que viene aquí. Por hojas, se puede cortar una hoja y se coloca ahí. Y esto se hace en primavera-verano. Yo no lo hice, no lo intenté por hoja, porque esto de los retoños me parece muy fácil, así como este que viene aquí. Siento que es más fácil que una hoja, que trabajarlo con una hoja. Entonces les voy a mostrar de esa manera. Entonces ahorita vamos con el siguiente paso. Aquí está. Aquí tengo, logré sacar cuatro retoños de la planta original. Miren, esta tiene la. Es una manera muy fácil. Lo que sí es que tenemos que hacerlo con cuidado al momento de separarlo de la planta original. Porque lo que podemos hacer, si lo hacemos muy de manera brusca, es que estas raicitas se queden pegadas a las otras y se nos venga el retoño sin ellas. Aunque si se perdieran la raíz, creo que podría salir, pero siento que se va a tardar más si perdiéramos las raíces. Entonces la separación la tendríamos que hacer con cuidado. Entonces yo, por el momento, voy a utilizar esta maceta que tengo aquí. Entonces ahorita les voy a mostrar el resultado. Aquí está ya. Estas las voy a dejar aquí, porque tengo otros planes para estos retoños. Entonces yo la planta original la tengo bajo luz filtrada. Y ahí voy a llevar estas. Voy a esperar un poco más para regarlas. Y ahí está. Entonces, temporalmente, como les digo, se quedan aquí para el proyecto que tengo para ellas. Y después, pues ya se queda. Y esta, pues la voy a pasar a otra maceta más bonita. Esta es temporal. Entonces, si se dieron cuenta, pues es una planta muy fácil de reproducir. Y como les digo, cuando separemos el retoño de la planta original, hagámoslo despacio. Por aquello de que no vayamos a perder las raíces. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego.